Más puré, por favor. Aquí tiene. Ya llegó. Se acabó el puré. Chicas, nos quedamos sin puré. ¿Lo de siempre? Sí. ¿Saldrías conmigo? No puedo esta noche. Tengo un examen. ¿Cuántas croquetas? Dame dos. Bien. Me ascendieron a capataz de turno. Ya puedo casarme. Gano lo suficiente. Ve a casarte. ¿Qué esperas? Lo haré. Con la primera que me encuentre. Si no sales conmigo esta noche. Bien, te veo en mi casa después del trabajo. Eso haré. Oigan, par de tórtolos. Bésense después. Aún no nos besamos. La esposa mayor. Basta. ¿Quieres ir a mi casa? Ya la reparé. Ni siquiera mi abuela reconocería el lugar si viviera. Artyom, no puedo. Tengo examen mañana. No estudié por tomar el lugar de mi madre. Uh-huh. Pero llámanos. Ella se siente bien. Hizo un pastel delicioso. No quiero molestarte ni conmoverme. Vamos, bésame. Es suficiente. Mi madre nos verá. Bien, bien. Seré paciente. Por cierto, me gustas aún cuando eres tan fría. Pasaré mis exámenes y te mostraré qué tan fría puedo ser. Casémonos en invierno, el primero de enero. ¿Qué dices? Sí. ¿Eres tú, Katia? Sí, mamá. Hola. Debo irme. Mañana nos vemos. Nos vemos. ¿Estás cansada? ¿Cómo te va en el trabajo? Me va bien. Todos preguntan por ti. Se preocupan. Me siento muy bien. Iré a trabajar el lunes. Dasha no ha llegado aún. Pensé que era ella afuera. La llamé y tú viniste. No te doy problemas, ¿verdad? Gracias al cielo que tú sí eres buena hija. Y esta niña tonta, ¿dónde estará? Dasha, vigila. Ojo cruzado. Conduce. Dima, toma el arma. ¿Están listos? Toma unos cigarrillos y algo de vodka, ¿de acuerdo? Kirill es una mala idea. ¿Y si te reconoce? Imposible. Ese tonto vino de las montañas hace un mes. Oye, ¿estás con nosotros o en contra? Te dijimos todos nuestros planes. ¿Estás? ¿O serás una testigo que no nos conviene? Bien, hagámoslo. Trato hecho. Necesito el dinero. Vamos. ¡Corre, corre! ¡Vamos, muévete! ¡Tiene un rifle! ¡Acelera! ¡Los mataré! Dasha, levántate. ¡Levántate, perezosa! ¿Qué es eso? ¡Dasha! ¡Muéstrame! Deja de gritarme. ¿Qué te pasó? Todo está bien. Estaba con Kirill y tuvimos un accidente. Déjame en paz. ¿Un accidente? ¡Santo cielo! Espera, levántate.
Déjame ver. ¿Te duele? Buscaré algo para que mejore. Espera. ¿Kirill estaba ebrio? ¡Qué boba! Por supuesto. Siempre le ves el lado malo. Ven acá. Es mejor que te alejes de Kirill. Él es un delincuente. Al menos no me deja plantada como tu novio. No te metas con él, por favor. Le importa nuestro futuro, ¿sabes? ¿Sí? ¿Qué te regaló en tu cumpleaños? Perfume y flores, ¿por qué? Perfume y unas flores, ¿no? Una pequeña botella de perfume y unas asquerosas flores. Quizá las recogió del jardín de su vecino. Toma este algodón. ¿Está bien? Un algodón. Te casarás con Artyom y tendrás que pedirle dinero para ropa. Y para comida, Katia. ¡Qué malcriada eres! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ah, sí! ¡Esta es para ti! ¡Ya! ¡Ay! ¡Me duele! Oye, voy tarde. Ya. Me voy. Ay, cuidado. ¿Te duele? Estoy bien, sé que me recuperaré. Muy pronto. Katia, siéntate, hice el desayuno. Mamá, no tengo tiempo, voy tarde. Nos vemos. Buena suerte, hija. Cielos. ¿Y bien? ¿En dónde estabas a las 3 de la mañana? ¿Qué le pasó a tu rostro? Tú eres la que siempre le da atención a Katia y yo soy la que tiene problemas. Te daré un escarmiento. Te mostraré en qué problemas estás. Si es Kirill, no estoy en casa. ¿Hola? Soy su madre. ¿Qué pasó? ¿Esperará la audiencia? Oiga, ella no sabe nada. Sí, 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 lo comprendo. Kirill, ese delincuente, trató de robar una tienda con sus amigos. Hija, yo ya te lo había dicho. Te lo dije tanto. Ahora ves en lo que te metiste. Te llamarán una y otra vez. Me dijeron que el detective te convocará aunque no sepas nada. ¿Estás enterada? Dasha, estabas con él ayer en la noche que robó. ¡Respóndele de una vez por todas a tu madre! ¡No quería hacerlo! ¡Traté de hablar con él! ¡Dijo que iba con él! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, estás bien! ¡Mamá! ¡Mamá, estás bien! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Quieres algo? Moriste muy pronto. Debiste vivir más. Criaste a las niñas. Nosotras ayudaremos en lo que podamos. Las apoyaremos. Descansa en paz. No tuve la oportunidad de presentarte con mi madre. Sí. Katia, quédate en mi casa esta noche.
Mejor múdate. Esa casa te recordará todo. Cuando finalice tu luto, podríamos empezar el proceso de matrimonio. Tu madre estaría muy orgullosa. No puedo dejar sola a Dasha. Se culpa de la muerte de nuestra madre y Kirill y sus amigos la intimidan. No puede quedarse sola. De acuerdo. Quizás tenga razón, ¿no? ¿Qué dices? Fue la razón del infarto de tu madre. Nadie la obligó a meterse con un criminal, ¿no es así? Artyom, detente, por favor. Hola. ¿Viste al detective? ¿Qué le dijiste? Le dije que salía contigo. Pero él no me cree. Dicen que hay un testigo que te vio. Escúchame. No tiene ningún testigo. Ya estaría en prisión, ¿o no? Lo dijeron solo para intimidarte. Entonces, ¿cómo te encontraron? Mira, ellos revisan a cualquiera que tenga antecedentes, mujer. Mantén la boca cerrada. Te estaremos observando. ¿Entiendes? Me entiendo. Hola. Hola. ¿Por qué no cerraste la puerta, eh? Pues, Dasha llegará pronto de la casa de los vecinos y... Ajá. Yo la estoy esperando. Katia, mira, entiendo que este no es el mejor momento, pero... Mira... Ten. Toma. Una sorpresa. Katia, ¿te casarías conmigo? Podremos tener la boda después, pero quiero que sepas que no pienso cambiar de opinión bajo ninguna circunstancia. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Debes tener hambre. Te voy a dar algo de comer. Alto. Siéntate. Pensé en Dasha también. ¿Está bien? Mira. ¿Qué? Hay un muy buen internado en la ciudad. Katia, no pongas esa cara. Es una escuela muy buena. Especialistas tratarán a Dasha. Katia, es gratis. No te preocupes. Enviaría algo de dinero cada mes. Escapará de malas influencias y de las amenazas de esos delincuentes, de esos... ¡Artyom! No lo entiendes. Dasha no podrá con esto sola. Se meterá en problemas ahí también. Solamente me tiene a mí. Katia... ¡No lo quiero! Katia, a Dasha siempre la vigilaba tu mamá. Por eso es tan malcriada. Por eso sucedió todo esto. Tú no sabes nada de mí o de mi familia. No tienes derecho a decirme qué hacer con Dasha. Claro que puedo. Como futuro esposo, quiero que mi esposa críe a mis hijos sin una hermana que sea un mal ejemplo. ¡No! ¡Deténganse! ¡No me toquen! ¿Qué pasa? Dasha. ¿No te había dicho? Katia, te lo advertí. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Estás loca? ¡Déjame! ¡Te arrestarán! ¡Artyom, no, lárgate! ¡Katia! ¡Nos entregaste, perra! ¡Vete! ¡Déjenla! ¡Váyanse largo! ¡Les advierto! ¡Lárguense! ¿Nos cortarás o qué? ¿Qué quieres ver? Listo, muchachos. Vámonos. ¡Te encontraré! ¡Recuérdalo! ¡Dasha!
puedes pararte. Dasha, oye, ¿te puedes parar? Vamos. ¿Se fueron? Ya. Bastardos. Apóyate. Sostente. Sostente. Lento. Con cuidado. Vamos. Lento, lento, lento. Katia, está sangrando. Llama a una ambulancia y a la policía. Katia. Siéntate. Katia. Levanta los brazos. Katia. No los puedo levantar. Las Katia, piernas. ¿Estás sorda? Hay que llamar a la policía. Ya vete, por favor. Sí, a ver, puedo tus mover manos. Las piernas. Enséñamelas. Ya. De acuerdo. Estoy te veo bien. Muy lastimada. ¿En serio? Estoy ¿no te duele? Bien. Se patearon muy fuerte. ¿Estás ya. mareada? Ya, estoy bien. Espera, voy por hielo. Quieta, no subas la cabeza, ¿sí? Fue porque le dijiste todo al detective, ¿no es cierto? Sí, se los dije todo. No me dejarían en paz hasta que esté en prisión. No quiero ir a prisión. ¿Crees que fue un error? Dasha. ¿Y eso? ¿Nos marcharemos? ¿Sabes? Es que la tía Lisa llamó. Lamenta no haber ido al funeral. Prometió ayudar en lo que pueda. Y nos puede ayudar ahora. ¿Entonces oye, iremos Dasha, a Moscú? ¿Has visto la mochila vieja de papá? Hola, sobrinas. Hola, tía Lisa. Hola. Pasen, siéntanse en casa. Entren. Vamos. Hola. Hola. Quítense las chaquetas. ¿Cómo estás? Todo bien. Mucho trabajo. Quítense eso y lleven todo al cuarto de las niñas. Ellas no están, estudian en otro país. Vamos, vamos. León, ya. Uh-huh. ¿Haces té, por favor? Uh-huh. Ay, Anuta, Anuta. Era tan joven. Se preocupaba mucho. Como yo. Soy como un hámster en una rueda. Trabajo y trabajo. Pienso que viviré por siempre. No dejaré que las lastimen. Dasha, irás a una escuela. Y tú, Katia, trabajarás en mi salón de belleza. Te agradezco mucho. Anuta dijo que estudiabas una carrera culinaria. Ya la terminé. Estoy lista para hacer cualquier mejor cosa. Mejor aún, terminen su comida. Tú también. ¡León, ya! ¿Podrías llevar a Dasha a algún museo en la ciudad? Claro. Bien, irás con tu tío León. Ya te enseñará la ciudad. Así que hagan la cena esta noche. Hay de todo en la nevera. ¿Sí? Sí, ya estoy lista. Te espero dentro del auto. ¿Escuchaste lo de la cena? Uh-huh.
Hola, chicas. Hola. Buen día. Hola. Buen día. Hola. ¿Qué tal? Les quiero presentar a nuestra nueva asistente, mi sobrina Katia. Un gusto. Hola. Escucha, Tania, enséñale todo. Sin piedad. Sé severa, aunque sea parte de mi familia. Sasha, escúchame. Enséñale a hacer citas con clientes y a contestar el teléfono. ¿Qué? ¿No se quejaban por no tener vacaciones? Bueno, enséñenle. Y las tendrán. Ven, vamos al depósito para enseñarte lo que hay ahí. Si le enseñas, te despediré de aquí. No está aquí por eso. ¿Y por qué? Para decirle a Lisa nuestro comportamiento. Ah, eso es horrendo. Observa. Agrega la mitad del tubo y muévelo lentamente. Aplícalo al cabello como te enseñé. Por 40 minutos bajo el gorro. ¿Entendido? Ten, sí. Muévelo muy bien. ¿Cabello corto? Un estilo recogido. Muy bien. Tania, ¿podrías pintarle...? Dame un momento. Katia tiene tiempo. ¿Yo? Eres un aprendiz. Ve y aprende. Siéntese. Gracias. Adelante, por favor. Siéntese. Un segundo. ¿Qué color va a querer? Quisiera dorado. ¿Listo? Ya está. ¿No te preocupa que lo arruine? Estoy segura de que lo va a hacer. ¿En serio? Lo que estás oyendo, le enseñé mal a propósito. ¿Qué creías? Quiero que Lisa sepa que su sobrina es una buena para nada lo más rápido posible. ¿O qué, le doy paso a la competencia? ¿Eso es lo que quieres? Ajá, ni loca. ¿No crees que le dirá todo a su tía y te echarán de aquí por eso? Ya veremos. ¿Qué? ¿Qué es esto? No lo sé. Solo seguí las instrucciones. ¿Qué instrucciones? ¿De dónde te trajeron? ¿Es el aniversario de bodas de mi hermano? ¿Cómo puede ir a la fiesta? Pero se ve fantástica. Como las Malvinas en un cuento de hadas. ¿Malvinas? Gracias. Lo siento, yo... ¡Las voy a demandar! ¡A todas! ¡Cerraré su salón! Hola. ¿Qué quieres? Soy la dueña de este salón. ¿En serio? Por favor, acepte nuestras disculpas. ¿Disculpas? Sí. Nuestra mejor estilista lo va a solucionar. ¿Su mejor estilista? Así es. Y para usted, un cupón de manicura gratis. Muy amable. Lo lamentamos mucho. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te dejó con ella? La verdad, fue solo mi decisión. ¿En serio lo fue? ¿Quién te enseñó a pintar el cabello? Tania, pero parece que no aprendí. Pensaba que eras lista. Oye, no vayas a hacer nada sola. Debes ayudar a las otras. Y estudiar, estudiar mucho, ¿entiendes? Sí. Mira, Katia, cuando termines esto, me avisas. Te enseñaré todo de nuevo. Casémonos en invierno, el primero de enero.
Rosa llegó. Me voy. ¿Por qué se fue? Ella es una cliente difícil. Siempre encuentra fallas, así que lo hagamos todo de nuevo. No ha venido aquí desde hace 3 meses. Esperábamos que ya no viniera. Hola, gracias, Rosa. Bienvenida. Gracias, ¿cuánto tiempo sin verte? Tengo un montón de cosas que hacer. Hoy se hizo un hueco para venir. Quiero que me corten y peinen el cabello. Tania estará lista en media hora. Tendrá que esperar. ¿Nadie está disponible? Solo tenemos una aprendiz. Tengo prisa. Bien. Me pondré en manos de ella. Por favor, siéntese. Sasha, una taza de té verde, como siempre. Uh-huh. ¿Empezamos? Uh-huh. Gracias. Mi nombre es Katia. Katia, yo soy Rosa. Es un placer. Igual. Tiene un hermoso cabello, pero las puntas quebradas. Un estilo corto le quedaría bien. ¿Qué le parece? Es tan triste que jamás lo note nadie. Mi esposo y mi padre fallecieron. Estoy por mi cuenta. Podría hacerme algo punk. Bien. Lavemos su cabello. Claro. Un segundo. Véase. Me gusta. Gracias. Te ves joven. ¿Terminaste la escuela hace poco? Sí, terminé la universidad. Ahora soy chef, pero estoy aquí cortando cabello. ¿En serio? Yo soy dueña de un restaurante. El negocio de la familia. Debe pagarle a la cajera. Ya lo sé. Eso es para que tú te lo lleves. Se lo agradezco mucho. Gracias. Su nueva aprendiz es grandiosa. Un placer atenderla. Nos vemos. Nos vemos. Bien hecho. ¡Mira eso! ¿Quién diría que la exigente Rosa te daría tanto? Parece que la suerte me acompaña. ¿Pedimos pizza o qué? Que sea la marinera. Con champiñones. Quizás margarita, como siempre. Estoy llamando. Ya nos dijeron que el permiso de construcción del conjunto residencial Neópolis es nuestro. Estupendo. Tiene una reunión mañana con los alemanes a las 9. Luego irá a administración ambiental y el almuerzo con los diseñadores. Y el abogado llamó diciendo que su esposa no firmará los documentos del divorcio. Envíamelo todo. Ya lo hice. Es un lindo día, ¿no, Irina? Apenas me doy cuenta. Voy a almorzar. Me dijo que ordenara sushi para la oficina. Cómetelo tú, iré más tarde. Nos vemos. Disculpa.
Muy amable. Hola. ¿Qué desea? Un café negro y un pastel. ¿Y el relleno? De carne. Son 79, por favor. Ajá. Aquí tiene. Disculpe, no aceptamos tarjeta. Disculpe, no le entiendo. Es que no aceptamos tarjeta, solo efectivo. De acuerdo, señorita. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Es que trabajo cerca. Y podría comer aquí y luego le traigo el dinero. Le dejaré algo como garantía. No, no podría. ¿Cancelo su orden? No lo haga. Yo pagaré por él. ¿Cuánto le debe? 79. Ah, qué raro, ninguna mujer me ha pagado nada nunca. Está equivocado. Seguramente algún día lo hizo su mamá. Bueno, tiene razón, gracias. De nada. ¿Puedo sentarme? Claro. Gracias de nuevo, lo siento. Me siento extraño, mucho. Después de terminar, podemos ir al cajero automático y le pago lo que le debo. Para nada, disfrute. Es un lugar extraño. Cocinan muy bien aquí, no es costoso. Oiga, no me debe nada. Hoy ha sido un buen día, me pagaron en el trabajo y por fin tengo un día libre. Señorita, ¿no puedo darle algo sin razón? Señorita, me hace sentir apenado. Podría transferirle el dinero a su número telefónico. ¿En verdad es tan testarudo? ¿O solo quiere conocerme? Sí, soy testarudo y en verdad quiero conocerla. Soy Katia. Soy Igor. Un gusto conocerle. El gusto es mío. Katia, deme su número de teléfono y cuando esté libre otra vez organizaré un recorrido. Nací no muy lejos de aquí. Soy arquitecto y le puedo decir cosas interesantes acerca de la ciudad. Eso suena muy bien. Pues creo que diré que sí. ¿En verdad? Claro. De acuerdo. Deme su número de teléfono. Entonces, póngalo. Muy bien. Lo siento, es que voy tarde. ¿Ya me puedo ir? Sí, claro, claro que sí. Nos vemos. Adiós. Fue un gusto conocerla. Igual para mí. Nos vemos. Sí. Dasha, hola. Hola. ¿Por qué estás tan feliz? Solo tuve un día estupendo. No mientas. ¿Conociste a alguien? Bueno... ¿Qué? Bueno, sí, la verdad. Conocí a un hombre en un café. Pregunto por mi número telefónico. Es amable y tiene una bonita sonrisa. ¿No conociste en un café? Es un pobretón. ¿Por qué piensas eso? Porque cuando tú vas a algún lugar siempre es muy económico. Pues no lo sé, se vestía muy bien. ¿Y a dónde te invitó ese galán del café económico? ¿A otra cafetería? Dasha. Él ofreció darme un paseo por Moscú. Vive en el centro y conoce la ciudad. En el centro suena interesante. ¿Vas a ir? ¿A dónde? A la excursión. No, tenía prisa. Prometió llamar el fin de semana. Quizá borré tu número de teléfono. ¿De qué hablas? Porque es de Moscú, es adinerado. ¿Para el fin de semana? Ese hombre ya te habrá olvidado. Igual no tengo tiempo para caminatas. Y no tengo su número. Así que creo que iré al baño. Thank you.
Sasha con el tipo ese de una página de citas se fue a Italia por 3 días. ¡Qué suerte! Y yo trabajando el fin de semana. Katia, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Me preguntas a mí? ¿No me oíste? Has estado rara toda la semana. ¿Te sientes bien? No me siento bien. ¿Hola? Sí, Igor. ¿Cómo estás? Claro, te recuerdo. Hoy a las 7, pero... No puedo verte. Katia, tú dile que sí, yo te cubro. Igor, espera. Las chicas me cubrirán hoy. Así que sí puedo ir. Creo que sé dónde está. De acuerdo. Ahí nos vemos. ¿Y bien? Entonces, ¿es por eso que tú estabas mal? Muy bien hecho, Katia. Apenas llegas a Moscú y encuentras a tu prometido. No es mi prometido ni nada. Él solo me quiere mostrar la ciudad. Ten cuidado. Podría ser un psicópata. Sí, no te precipites. O podría mostrarte algo peor. ¿Sabes qué? Ven acá. Te pondremos como una princesa. Hola. Hola. Lo siento, me tardé. No, Katia, para nada. Podría esperar por su belleza toda la vida. Son para usted. Muchas gracias. ¿Y qué es lo que haremos? Sugiero ir a un lugar que sea cálido. Y después le mostraré la ciudad. ¿Te puedo llamar por tu nombre? Claro, usted es mayor. Gracias. Me refiero a que... se conserva muy bien. Eso es mucho mejor. Muchas gracias, Katia. Me siento mucho mejor. Gracias, gracias. Vamos. Te llamaré por tu nombre. Sí, lo que dijiste fue divertido. No hay por qué. Por allá encontraron monedas de 30 países durante las excavaciones. ¿Te imaginas? Yo mismo encontré un derhem. ¿Trabajaste en la excavación? Sí, así fue. Mi mujer era arqueóloga. Y me invitó. Entonces tu esposa es arqueóloga. No, Katia. No quise que entendieras eso. Perdí mi oportunidad con ella. Fui estúpido. Perseguía modelos. Fue un gran error. Qué interesante. ¿Y encontraste a tu modelo perfecta? Sí, es desafortunado. ¿Desafortunado? ¿Acaso engordó? Ya sé, ella envejeció. Katia, mi esposa es alcohólica. Lo ha sido desde hace años. La llevé a muchos centros de salud, doctores en otros países, hice todo, todo. No quisiera seguir con el tema, perdón. ¿Puedes ver las ventanas en el último piso? Sí. Allí vivió el bisnieto del emperador, ¿no? No sé quién vivió allí, pero es donde vivo ahora. Ven conmigo, quiero que tomemos un café. Lo siento, no puedo. Yo debo levantarme temprano. Lo siento, estoy apresurando las cosas, perdón. Pero no significa que no podamos ir a pasear otro día. Estaría encantado. Me tengo que ir, el metro cerrará pronto. ¿Espera, metro? ¿De qué hablas? Voy a llamar a un taxi para que vayas cómoda. Entra. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Katia... ¿Nos veremos pronto? Claro que sí.
Tía Lisa, ¿qué pasó? Gracias. Bienvenida. ¿Qué le gustaría? ¿Suaves o duras? Déjeme ayudar. Yo puedo sola, señorita. Tengo las manos más limpias. No sé de dónde te sacaron. Señora, no haga eso. Tendrá que vender vegetales dañados cuando usted se vaya. Mire, señora, usted no se meta. Llevo muchos años viniendo a comprar a este mercado. ¿Por qué tan enfadada? Imagino que su esposo no la soporta. ¡Qué atrevida! Hola, Rosa. ¿Qué hace aquí? Hola, Katia. Compro los productos para mi restaurante. Venden frutas y vegetales más económicos. ¿Y qué haces tú aquí? Bueno, no hay trabajo para mí en el salón. No quise seguir molestando a mi tía Lisa, así que nos mudamos. ¿Y cómo te va? Trabajo aquí y allá. Este es mi tercer día en el mercado. Eres una buena estilista. ¡Qué lástima! Eres una buena vendedora también. Necesito 2 kilos de tomates. Uh-huh. Sí. Y quiero 20 pimientos uh-huh. verdes. De acuerdo. ¿Esto fue lo que pediste? Es una vendedora muy buena, bastante educada. Y muy hermosa. 950. ¿Solo eso? Aquí está. Le daré el cambio. Cuatro. Más 50. Muchas gracias, querida. De nada. Y que tengas un gran día. Igualmente. ¿Y entonces cómo va todo? Ya nos quedamos sin peras, señor. ¿Peras? Traeré más en un momento. Sakir, quería preguntar si puede adelantar mi paga. Mi hermana está enferma y estamos gastando todo en medicina y tenemos una renta que pagar. ¿Necesitas dinero? Te propongo algo. Ven a mi casa en la noche para cenar. ¿Qué? Y ahí discutiremos todo. No puedo, me esperan en casa. Y pienso que usted... No tengo dinero. Hay crisis en el país. Debes estar agradecida de tener este trabajo. Justo como esperaba, no has hecho nada en todo el día. ¿Cómo puedes vivir con este desorden? Me duele el estómago. Creo que tengo una úlcera de tantas papas y pasta. ¿Podrías comprar buena comida de vez en cuando? No hay dinero para buena comida. No hemos pagado la renta este mes y no sé cómo la pagaremos. Tenemos que permanecer positivas. Siempre hay una solución. ¿Eso crees tú? Pero no tengo dinero. ¿Y si le pedimos prestado a ese hombre? ¿De qué hombre hablas? Pues el que te invitó el café. ¿Igor? Él ya no llamó de nuevo después de que salimos esa vez. Sí, ya sé que no lo hizo.
Te comportaste muy fría. Llámalo y dile que tienes problemas y no seas tan fría y rígida con él. Dasha, por favor, olvídalo. Yo ya borré su número. Hola, Katia. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo estaban los tomates? No vine por los tomates. Lo pensé un poco y decidí darte un trabajo en mi restaurante. ¿Necesita cocinera? Necesito un asistente, mi mano derecha. Cocinar, limpiar, ir al mercado, servir a los clientes. Mi cuñada Nilia solía hacer todo, pero ahora está enferma. El trabajo no es fácil. Nos acostamos a medianoche y nos levantamos a las 6. Tú y tu hermana pueden vivir en nuestra casa y comer con nosotros. Todos los trabajadores son nuestra familia. ¿Quieres pensarlo? No hay nada que pensar si lo quiero. Bienvenida seas, Katia. Muchísimas gracias. ¿Permiso? Muy bien. Este es nuestro reino. Ella es Katia. Hola, ¿qué tal? Por favor, sean amables. ¿Sinat? Él es quien hace el trabajo más pesado. Me puedes llamar Zhenya. Todos los rusos me llaman así. Es un gusto, Zhenya. Hoy tendremos un banquete en celebración del cumpleaños de un familiar, así que será un debut muy rudo. Nilia, muéstrale dónde está todo. Buena suerte. No se preocupe. Trabajé en un comedor por más de un año. Solía servirle a 200 personas. ¿Un comedor? Esto no es un comedor. Las personas se quieren relajar. Quieren algo delicioso y relajarse. Un comedor. Hay muchos platos principales en el menú. Me las arreglaré. Lo prometo. Muchas felicidades, querido Farid. Gracias, Rosa. ¡Salud! 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 ¡Hola a todos! ¡Hola, salud, tío Farid! ¡Salud! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Mi querido tío Farid, feliz cumpleaños. Perdón por llegar tarde, el tráfico estaba horrible. Estás a tiempo. Hola, tía. Bebamos algo a mi salud, ¿quieres? Claro. Felicidades, tío Farid. Gracias. No. Vamos, Farid. No. Farid. Tío Farid. Vamos, Farid. Farid. Aquí está.
Gracias. Hola. Hola. Me llamo Adil. Soy Katia. Este es mi nuevo trabajo. Adil, vete, no molestes. Quiero ayudarte, Analia. Ya casi tengo 18, por si querías saber. ¿En serio? ¿Eres toda una adulta? Sí, lo soy. ¿Ya te sientes mejor? Entonces haz tu cama y pon tu ropa en el armario. Vine a tomar una manzana. Ya me voy, me siento un poco mareada. Está en una edad extraña, ¿no? Tengo que poner esto. ¿Te ayudaré? Muy amable, pero no. Como quieras. Buenos días. ¿Tu hermana terminó la escuela? No, está en el último año. ¿Por qué está en casa? Porque está algo enferma. ¿Por qué no van al doctor? Estuvo en un hospital, pero piden unos documentos. Rosa prometió ayudarnos con el registro, pero entienda que toma tiempo. No tengo dinero para pagarlo. Por lo visto está sana para coquetear con Adil. Me parece que a Adil no le incomoda. Y tiene tiempo para ello. ¿Por qué no? No trabaja en el restaurante de su madre. Tampoco tiene su propio negocio. Sigue, ¿y si Rosa se entera de lo que dices de su hijo? Ella sabe lo que pasa, aunque no se lo diga. ¿Qué sabe ella? Siempre con su restaurante. Él se graduó de la universidad, quiere su propio negocio. No es su culpa que su madre no le dé libertad y lo sobreproteja. Es un buen muchacho. Si no fuera así, ya habría hecho su negocio. Pues sí. ¿Vas a salir? No. Solo me cansé de ser una vagabunda. ¿Para Adil? ¿Qué quieres decir? ¿Te cansó ser una vagabunda frente al hijo de nuestra anfitriona? No necesito eso. Quizá vaya a una escuela nueva mañana. Hay que sorprenderlos. ¿Celosa? Lo que me preocupa es que podrían echarnos de nuevo por tus malditas estupideces. Claro, sé cómo te quedas mirándolo. Admita que te fascina, te gusta, ¿cierto? Dasha, no digas estupideces. ¿Usaste mi labial? Es que tú nunca lo usas. Oye, ¿puedo usar tu falda azul mañana? ¿Debo cumplir con la norma de vestir? Solo para la escuela. Averigua si hay cursos intensivos cerca de la escuela y cuánto cuestan. Ajá. Quítate eso y ya vete a dormir. ¡Ahora! Rosa fue al mercado, comprará ingredientes. ¿Por qué te alegras? Dasha va a la escuela hoy, después irá a algunos cursos. Espero que reaccione. ¿A la escuela? Adil la fue a llevar muy temprano. ¿Qué?
Hola. Hola. ¿De dónde viene? Del curso intensivo. ¿Tiene cursos a las 11 de la noche? Habla con ella. Dile que debe cuidar cómo se ve. Quiero que se respete siempre esta casa. Claro. ¿Y bien? ¿Cómo estuvo la escuela? ¿Y los cursos? Grandioso. Los profesores son excelentes. Me inscribí en la escuela hoy, así que no llegaré temprano. ¿Y los pagos? ¿Qué pagos? Ah, por los cursos. Ah, es poco dinero. Dijeron que podríamos pagar el próximo mes. ¿Por qué husmeas en mi bolso? Explícame qué es eso. Fotos de estudio de una agencia de modelos. No es algo grave. Adil me presentó a la directora de la agencia porque son muy buenos amigos. ¿Y de dónde sacaste tiempo si estabas en la escuela y en el curso? Pues porque no fui hoy, ¿sí? ¿Por qué me miras tan feo? Ya tengo 17 años. Para las agencias de modelos es la mejor edad. Quiero disfrutar la vida, ¿de acuerdo? Disfrutar la vida, ya veo. ¡Dasha! Escucha. Eres una invitada en esta casa. Adil no decide si te quedas o no. Te diré un secreto, a Rosa no le agradas. Te ha tolerado mucho, pero su paciencia se agota. Yo también tengo un secreto, tampoco me agrada. ¡Dasha! Vives en su casa, no al revés. O sigues sus reglas, o buscas otro lugar donde vivir. No te irás conmigo si me echan, ¿verdad? ¿Por qué? Me gusta el lugar. Son amables. No me preocupo por qué comeré y dónde dormiré. Yo me quedo. Tú haz lo que tú quieras. No lo puedo creer. Nilia salió al centro con un médico. Siempre anda en sus consultas. Hoy trabajarás más duro sin asistente. Katia, ¿puedo hablar contigo? Estoy ocupada. Un momento, por favor. Habla rápido, no tengo tiempo. Dasha dijo que encontraste las fotos de la agencia, que estabas muy molesta cuando supiste que fui yo el contacto. ¿Molesta? Un adulto enredó a mi hermana en Dios sabe qué. Si alguien llega a lastimarla, le cortaré la maldita garganta. No sabía que pensaras así de mí. Katia, no necesito de tu hermana, pero tiene todo para el negocio del modelaje. Le presenté a Leona. La directora de la agencia es una buena mujer, le enseñó un pequeño curso de publicidad. No es nada indecente, lecciones de pasarela, actuación y algo de inglés. Trabajan en exhibiciones, participan en campañas de publicidad. Todo es oficial e hijas de celebridades trabajan ahí. Y créeme que ninguna de estas personas les gustaría algún escándalo. Pues yo creo que debieron decírmelo antes. Todo fue mi culpa. Pensé que te lo había dicho. Si quieres, podemos ir juntos para verlo. Después decides qué hacer. Necesita un certificado, terminar la escuela. No puede entrar a una universidad o instituto sin él. ¿Para qué necesita eso? Porque no puede trabajar en la cocina 12 horas igual que su hermana. Si se gradúa de la universidad, encontrará un buen trabajo y será una gerente como su madre soñó. Kate, hay muchos gerentes en Moscú. La mitad de ellos trabajan en comida rápida y gasolinerías. ¿A qué te refieres con un buen trabajo?
Mira cuántas actrices y modelos no terminaron la escuela y ganan millones. Quizás debas creer un poco más en tu hermana. Déjala decidir lo que quiere por sí misma por una vez. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no haces alguna audición o lo que sea? Dasha, sabes perfectamente que yo nunca te dejaría sola, hermanita. Siempre estaré contigo, sin importar qué. No me regañes de nuevo, por favor, ¿sí? Tranquila. Lo pensé mucho y decidí que puedes ir a la agencia si quieres. ¿En serio? Muchas gracias. Adil, ¿sabes dónde está Dasha? Ya es de noche y no contesta su teléfono. Quizá esté en una sesión. Le dije que regresara antes de las 11. En la semana ha regresado a tiempo y me ha llamado si viene tarde. Algo ocurrió. Katia, cálmate. Llamaré a la directora para saber qué sucede. Hola. Buenas noches, Aliona. Disculpa la hora. ¿Cómo está mi chica Dasha, eh? Ajá. ¿Qué pasó? Ajá. Bien. No, muchas gracias. Todo está bien. Muy amable. ¿Qué dijo? Ella y tres chicas más fueron a una fiesta a las afueras de la ciudad. Conozco al dueño de la casa. Así que la traeré en un par de horas. Te acompaño. Ah, dile, amigo mío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Oye, tienes una fiesta privada, ¿verdad? Sí, algo así. Nos divertimos un poco los chicos y las chicas. ¿Y tú? ¿Negocios o diversión? Escuché de la fiesta. Decidí venir a visitarte y a hablarte del club. Me dijiste que quieres invertir algo de dinero, ¿no es así? Pues ya hablaremos. Así me dices dónde encontraste a esta muñeca. Cuidado, es mi novia, ¿sí? Bien, de acuerdo. Bebamos algo. Búscala ya. De acuerdo. ¿Cómo te atreves, maldita? Levántate, levántate. Sal de aquí, estoy rápido. Con ella. ¡Quítate! Oye, ¿cómo te atreves? ¡Pagué por ella! ¡Espera! Dasha, ven.
Vamos, ven, 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 ven. Vamos, querida. Gracias, de verdad. De nada. Lo importante es que tu hermana estará bien mañana. Se recuperará y aquí nadie le hará daño. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo está? Mejor. Le di algo de carbón activado. Tuviste que interferir. Lo lamento mucho. ¿De qué hablas? Soy yo quien debe disculparse. Prometí que tu hermana estaría segura, pero en verdad tenía que haberla vigilado mucho mejor. Tonterías. No tienes que hacerlo. Ella no es tu familia. Aunque quisiera ser más cercano a ti. Estaba en lo correcto. ¿Te gusta Dasha? No, tonta. Me gustas tú. Ya es muy tarde. Me voy a la cama. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Hola. Yo decidí entrar en el negocio de la familia. ¿Y tu hermana? Como siempre, en la cama, con su teléfono. Como si nada hubiera pasado. No sé qué hacer con ella. No te preocupes. Ya casi es una adulta. ¿Eso piensas? Claro. Todo estará bien. Quizá podríamos salir esta noche. ¿A dónde me llevarías? A donde quieras. O donde yo quiera. Vamos, relájate. Suéltate un poco, ¿sí? Pues no lo sé, yo tengo mucho que hacer. Necesito hacer tantas tareas que... Buenos días. Nilia me dijo que mi hijo por fin está ayudando en la cocina. Katia, ¿lo persuadiste para que sea un buen hijo y nuestra cabeza? Claro, por eso debes darle un día libre. Bueno, no me importaría. Pero solo si Katia lo acepta. No lo sé. Estoy muy sorprendido. Te ves muy hermosa vestida así. Vamos a salir. No vamos a trabajar. ¿A dónde iremos? A donde quieras. Podemos ir a una fiesta y si quieres te presentaré a mis amigos, quizá a un restaurante. Pues eso depende de ti. Si quieres podemos visitar mi club. No está abierto, pero es muy bonito. Vamos para que me des tu opinión. Yo no podría evaluarlo. Yo nunca he ido a un club. Ya es tiempo de hacerlo.
Gracias. He hecho la mitad de esto con mis manos. Más bien, lo rehice. Debe haber sido mucho trabajo. Sí, hay sonido también. Y ordené algo de alcohol. Si solo supieras lo difícil que es obtener una licencia, te prepararé un cóctel delicioso. Ya verás. Ponemos el vino. Sí. Y lo complementamos con la soda. Y la rebanada de naranja. Qué lindo. Muy amable. Pruébalo. Es el cóctel más popular entre los engreídos de Moscú. Está muy bueno y muy fuerte. Bien, ahora mezclarás un mexicano para mí. ¿Yo? Sí. No puedo, soy cocinera, no cantinera. Mi cóctel especial es agua de arándanos. Bien. Ahora, primero pones el mezcal. Ajá. 25 mililitros. Ya está. Ajá. ¿Después el Contra? Sí. ¿Está bien? Sí. Y hielo al gusto. ¿Hielo? Muy bien. Listo. Toma. ¿Qué tal? Grandioso. ¿Te equivocaste de profesión? No. Eres una cantinera natural. Katia, felicidades. ¿Te gusta esto? Sí. Es muy espacioso y también es muy cómodo. Mi madre dice que voy a fracasar y que desperdicié mi dinero. Adil, solamente haz lo que prefieras. Estoy segura de que le probarás a tu madre que no te equivocaste para nada. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no te traje antes? Me das mucha confianza. Un DJ mezclará, pero ahora pondré mi mezcla favorita. Muy bien. Veamos. Vaya. Katia. Oigan, aún no abrimos. ¿En serio? Cancelaron un concierto aquí cerca. Esperamos por hora y media y nos fuimos sin nada. Mejor vámonos a otro club. ¡Esperen! ¿Podemos abrir el club ahora? No puedo. ¿Cómo atender a tantas personas yo solo? No estás solo, estoy yo. Encárgate de la música y yo del bar, ¿sí? De acuerdo. Muchachos, pasen. Serán los primeros clientes. ¡Bienvenidos! Ya vámonos. Adil. Grandioso. No puedo creer que lo lográramos. Todo fue gracias a ti. Eres mi amuleto de la suerte. Debo ir a trabajar en 3 horas. Debemos limpiar el piso y todo lo demás. Eso puede esperar. Pero yo no puedo. Seré muy cuidadoso, lo prometo.
¿Cómo está, doctora? Fue una amenaza de aborto, por eso sangraba. Detuvimos la hemorragia, pero debe quedarse en el hospital. Le daremos hormonas, vitaminas, cuidaremos de la madre y el niño. ¿Está embarazada? Sí, su hermana ya tiene 13 semanas. Mencionó que viven juntas. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Puedo verla? Sí, pero no por mucho. Dasha, cálmate. Tranquila. Solamente relájate. Somos fuertes. Estamos juntas. Podremos con esto. No lo había hecho jamás. Solo lo hice una vez con el tío Leonja. Me dijo que no me debía preocupar por nada. Bastardo. Es mi culpa todo esto. Yo te dejé sola con ese... ¡Basta! Katia, basta. Basta de culparte tanto. Tuve mis oportunidades y no las supe aprovechar. Hoy viene un agente de Londres. Cálmate. Está bien, Dasha. Tranquila. Irás a la universidad, Dasha. Tendremos al niño. Y lo resolveremos. ¿Cómo está? Está bien. ¿Quiere comer algo más? Ya se recuperará. Toma asiento, quiero platicar. Rosa, si quieres decirme algo de Dasha, yo te pido que nos des algunos meses. No tenemos dinero para alquilar una habitación ahora. Tu hermana nos dio un obsequio. Si piensas que las echaré a la calle con un bebé, entonces piensas muy mal de mí, Katia. Muy amable. Siéntate, siéntate. No quiero hablar contigo de Dasha. Dime, ¿en verdad estás interesada en mi hijo? Sí, me gusta. ¿Ya son pareja? Rosa, yo lo comprendo muy bien y no espero mucho. Las últimas semanas que has estado aquí he aprendido mucho sobre ti y me agradas. Adil ha cambiado desde que llegaste. Se encarga del negocio, no desaparece por días. Espero que gracias a ti pueda encabezar el negocio familiar. Y no ese club nocturno que puso. No me negaría si quisiera desposarte. No creo que Adil esté de acuerdo. Hablaré con él. De todas maneras te sedujo. Y tiene que responsabilizarse de sus acciones como el hombre que es. Por favor, no le diga nada a Adil. Me dijiste que te gusta. Sí, me gusta mucho. Pero si no me ama y se casa bajo presión, no quiero ser la causa. Está bien. Te pido entonces que pares cualquier relación con Adil que no sea laboral. No soporto esas indecencias en mi casa. Claro. Hola, tía Masha. Hola. Te habla Katia. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Y la tumba de mi madre? Gracias por no olvidarnos.
¿Nosotras? Estamos bien. Sin problemas. Tía, sabes que no podemos ir a casa. ¿Qué? ¿Cuándo sucedió? Dasha, llamé a casa, a la tía Masha. Me dijo que Kirill y sus amigos están en prisión. Así que no tenemos nada que temer por 2 años. Al fin. Vamos a casa, hermana. Tendré trabajo en el comedor. Tendremos pensión de manutención, nuestra casa y la tumba de nuestra madre. ¿Qué? Yo no me iré. Así que trabajarías en el comedor y yo pasearía al niño en un coche, ¿no? Una madre soltera sin certificado ni trabajo con un bebé. Ya imagino la mirada de toda la gente. Pase. Hola. Hola. ¿Sabes qué decidió mi hermana? Decidió volver a nuestro pueblo. ¿Podrías decirle que eso es una terrible estupidez? Dasha, nos deja solos. Necesito hablar con Katia. Quiero hablar contigo. No tienes que irte. Cásate conmigo. Adil, sí fue Rosa la que te comentó esto. Ella no tiene nada que ver. No me interesa lo que piense. No estoy aquí por ella, ¿sí? Escucha, junto a ti puedo hacer más de lo que mi madre pueda imaginar. Estoy seguro de que seré muy exitoso. Y después nos iremos lejos. Seremos personas libres, viajaremos mucho. Y tenemos toda una vida por delante. Quiero que seas mi esposa. Por siempre. Estos pendientes y este collar son heredados por todas las mujeres de la familia. Ahora son tuyos. Te agradezco mucho. Son muy hermosos. Estas piedras ayudan a concebir hijos. Espero que le des a Adil muchos y sanos. Queridos invitados y anfitrión de la casa, demos la bienvenida a la hermosa novia. El primo del novio va a proponer un brindis. Amigos, como los sabios siempre dicen, el pasto muere sin agua, el corazón sin un sueño.
Y sin niños mueres aunque estés vivo. Es la enseñanza de la vida. Les deseo amor, fe y muchos hijos. Mira a ese chico. Es un buen muchacho. Es un abogado de una familia adinerada, decente. Servirá en el plato principal. Sírvele tú. Claro que no iré. No quiero que me vean. No seas tonta. Cumples 18 en un mes. Puedes casarte sola. Tu hijo tendría un padre. Por favor, no quiero casarme. Eres una tonta. Nadie necesita mujeres con hijo. Y sin matrimonio menos. ¿No hay nadie en casa? ¡Bienvenidos! 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 ¡Felicidades! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Gracias. Ven acá, muchacho. Es enorme. Se los agradezco. No sabía que me darían la bienvenida. Ven acá. Felicidades. Hoy somos muy afortunados. Gracias. ¡Ay, qué buen niño! ¡Ay, qué hermoso niñito! Es un encanto. De nuevo. Ve a calmarlo. Si tu hermana no puede, un mes con sus gritos me está volviendo loco. Dasha, no puedo creer. Vanya, ven acá. Ven, mi amor. Querida Katia, perdóname por esto. Me voy a Londres. Prometo que seré exitosa y regresaré por Vanya. Estás, sé que te debo. Te voy a pagar. Tienes mi palabra. El club ha estado un poco lento. Sí, ya sé que pasaron 6 meses. Solo estoy... Sí, estoy en una crisis. No es la primera vez que alguien se queda sin dinero. Estás. Prometo pagarte, ¿sí? Necesito un poco más de tiempo. Por favor, entiende mi situación. Yo... Hola. ¿Qué es esto? ¿Olvidé algo importante? No, solo quería darte una sorpresa. Vanya se durmió temprano y como no hemos estado juntos, pues... Al fin te diste cuenta, ¿verdad? No te he visto mucho últimamente. Antes de casarnos, pensé que mi esposa me ayudaría con el club. Ahora necesito una persona de confianza.
Pensé que tendríamos sexo como cualquier otra pareja y no que solo tendrías tiempo una vez al mes. Banja está muy pequeño. Hay que cuidar de él. Ese no es mi hijo. ¿Por qué debería importarme? No sé, encuentra una niñera. Unas trabajan 24 horas. No para niños tan pequeños. Además, debo trabajar en el restaurante. Eres mi esposa. Y tienes que hacer lo que te pida. Hola. No, hola, jefe. No soy tu jefe. No, tú eres la esposa del jefe. Solo tenemos un jefe y ya sabes quién es. Nilia pidió que trajeras papas de la bodega. Está bien. Hola, Katia. Hola. Mira qué hermoso. Mi hija me lo envió. Dilyara es una buena chica. Celebramos su boda hace poco y ya está embarazada. Estoy muy feliz. No le quedará a Banja. ¿Puedo? No te molestes conmigo. Pero creo que es hora de tener un heredero. Darle un hijo a Adil. Adil dijo que no quería apresurarse demasiado con eso. Katia, Katia. Lo querrá más adelante. Pensé que lo acercarías a la familia, a nuestro negocio. Sin embargo, se la pasa en la casa muy poco. Siempre está en su estúpido club. ¿Por qué estúpido si tú nunca has ido a ver? Le ha traído preocupaciones por años. Siempre se la pasa pidiéndome dinero prestado. Katia, ¿qué te parece tener un bebé? Ni Adil ni yo tenemos tiempo para eso ahora. Tú eres testigo de lo poco que descanso. Cariño, escucha, eso no es bueno. Cuando Adil nació, yo estaba a cargo de la casa y mi antigua suegra igual. Por cierto, no teníamos suministro de agua o calefacción. Aún así, siempre hice lo que pude para verme como una reina para mi marido. Siempre estaba arreglada y sonriente. El hogar, la familia, el trabajo. Los hombres toman todo esto por sentado. Y él no debe saber lo difícil que es para ti. Solo importa una cosa. La esposa debe estar linda y feliz cuando su hombre llegue. Nosotros somos familia. Estoy segura de que comprende que para mí es difícil. ¿En serio? Pasa todas las noches en el club y no contigo. Eres hermosa. ¿Bebiste? Fue un día duro. Tomé un par de tragos y ahora me quiero relajar con mi amada esposa. Dime cómo conduciste hasta aquí. Lo hice despacio. Vamos, no seas aburrida. Mm.
Vanya. Que espere. No le va a pasar nada. Iré a ver y luego regreso, ¿sí? Soy tu esposo y no esperaré, ¿sí? Oh, Adil es un bebé. No es mi bebé. Adil. Está bien, ya cállalo. Quiero dormir. Ay, cariño. Ven acá, bebé, tranquilo. Tranquilo, bebé, tranquilo, mi amor. Ya, ya pasó. Bebé, tranquilo. Cariño, ya pasó. Tranquilo. Déjalo así, yo termino. Ya casi termino. Ve, tu esposo espera por ti en el club. ¿En el club? ¿Pasó algo? No lo sé, dijo que llamaras a un taxi de inmediato. Yo cuidaré al bebé. ¿De inmediato? Algo debe haber pasado. Oye, ordené vodka, amigo. No, ordenó 50 gramos de tequila. ¿Va a discutir conmigo? ¿Hay algún problema? Tu barman es un inútil. Ordené vodka y me trajo tequila. Dale el vodka. Katia. ¿Cómo estás, Adil? Dijiste que era urgente. ¿Pasó algo? Le haces falta a tu esposo. Eso es lo urgente. Vamos. Ven, Katia. ¡Deme otra! Quisiera disculparme por lo de la otra noche. Quiero compensártelo. ¿Y por qué no me dijiste nada? Me hubieras dicho. Me hubiera cambiado. Te ves hermosa. Solo falta una cosa. Adil, no debiste comprar nada. Adil, tienes muchos gastos con el club. Para mi hermosa esposa. Seguro imaginaste otra cosa cuando abriste el club. Esta gente... ¿Imaginé? En ese entonces imaginé muchas cosas. Este club me ha costado mucho. He pedido dinero prestado para la renta, para las reparaciones. Le pedí a gente importante, con unos intereses demasiado altos. Pero solo he visto pérdidas. Si solo dejo entrar a gente decente, quebraré. Y... eso será más rápido de lo que pensé. Adil, ¿en qué te puedo ayudar? Creo en mí mismo, Katia. Yo también creo en ti. Necesito 3 o 4 meses y comenzaré a ganar dinero. Solo necesito callarles la boca a mis prestamistas, pagarles por lo menos una parte. ¿Podrías vender el carro y comprar uno barato? ¿De qué estás hablando? Pídele a mi madre. Sí.
¿Por qué no lo haces tú mismo? Ya lo hice. Y se negó. Ella cree que si cierro el club, yo iré corriendo a trabajar toda mi vida a ese restaurante. Es una urgencia. Debes entender, Katia. No puedo echarme para atrás ahora. Para eso es esta cena. Pensé que... También extraño a mi esposa. Quédate, por favor. ¿Cómo te sientes? ¿No quieres ir al médico? No, no es necesario. Ten. ¿Esto es lo que yo creo? Sí. Estoy embarazada. ¿Estás feliz? Supongo que mamá estará contenta. Sí, estoy feliz. Ven aquí. ¿Cómo está Katia? ¿Qué le pasó? Espero que no esté enferma. Tus sueños se han hecho realidad, mamá. Katia está embarazada. Por fin me darás gusto. Adil, felicidades. Estoy muy feliz. Y recuerda nuestro acuerdo. Necesito el dinero hoy. Te lo daré. Ah, aquí viene la futura madre de mi nieto. ¡Qué alegría me da! Por fin nuestra familia tiene un heredero. Hendrix. Oh. No hay modo de que el consejo de la ciudad posponga el anuncio. Bueno, quemaríamos el predio. Estupenda idea. Esto es un imponente. Te extrañé. Y solo tenemos un día. No, no empieces. Ahora no tengo ganas. ¿Por qué no? Mi doctor me dio permiso de hacerlo. Una mujer nunca debe ofrecerse. Te avisaré cuando esté de humor para eso. Adil, ¿qué pasa? Soy tu esposa y quiero saber la verdad. Estoy en problemas. En graves problemas. Bueno, ¿tu mamá aceptó prestarte el dinero? Por accidente la escuché comentar... ¿Qué hará ese dinero? ¿Cerrar la boca de los prestamistas por una noche? Cariño, vámonos de aquí. Prepara todo y nos vamos mañana. El dinero que mamá nos dará será suficiente para empezar de nuevo. Y luego... venderé el auto, encontraré un trabajo. Y nos iremos a alguna ciudad en el sur. Adil, si de verdad es tan serio, tal vez deberíamos contarle todo a Rosa o llamar a la policía. ¿Policía? ¿Eres tonta? Cariño, Katia, estamos en el mismo equipo, ¿sí? ¿Para qué quieres el restaurante? ¿Para ser la sombra de mi mamá? No iré a ningún lado. Tengo a Vanya. Y pronto tendré un bebé. Puedes dejar a Vanya aquí con mamá. No te preocupes, ella lo cuidará. En nuestra familia nunca han abandonado a un niño. Ella está orgullosa de eso. Y tú abortarías. Tu embarazo es temprano. Está en primera etapa. Tú misma lo dijiste. ¿Quién eres? ¿Por qué tocas al niño sin pedir permiso? Soy Gulia, la niñera nueva. Se levantó temprano y lo llevé a dar un paseo. Luego le di de comer.
Es que Rosa siempre le compra vegetales a mi padre. Por eso acordaron que trabajara aquí. No necesitamos niñera. Yo puedo sola. Pronto tendrás tu propio bebé y será muy difícil si no tienes ayuda. ¿Crees que soy muy joven? Tengo 5 hermanos y hermanas. Los crié yo sola. Siempre sé cómo lidiar con los niños. Banja es un niño muy tranquilo y, bueno, se parece mucho a ti. Eres la primera en elogiarlo, aparte de mí. Eso no puede ser verdad. Me está mintiendo. Háblame de tú. Está bien. ¡Katia! ¡No camines descalza! El suelo está frío. Sube a ponerte zapatos. De acuerdo. Un segundo. ¿Todos están aquí? Buen día. Come algo, cariño. Estás muy flaco y pálido por el trabajo. No te preocupes, tía. Comeré en el club. ¡Ay, tú, qué hermosos ojos! ¡Qué bueno eres! Creo que mejor me quedo a desayunar. ¿Por qué estás tan triste? No es nada. Hoy tengo cita con el doctor y estoy un poco nerviosa. Todo estará bien. Eres fuerte. Dámelo. Ayuda, mamá. Le pedí que lo llamara Rashid si es niño, como mi padre. Pero es decisión de ellos. En realidad no puedo meterme. Ah, te llamo luego. ¿Katia? Primero iremos a la florería. Tenemos que buscar los ramos de flores para el banquete. Luego iremos al mercado. Quiero comprarle un abrigo al bebé. Katia. ¿El doctor dijo algo malo? Me fui. ¿Por qué? No esperé a que el concierto terminara. ¿Pero por qué? No lo quise. Fue terrible. Y además no te rías, ¿eh? Si quieres, te puedo llevar al concierto de este loco. ¿Quieres? Bueno, lo vi por televisión y siendo franca, él me asusta. Bueno, como quieras. Si cambias de parecer, te llevo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Es que el bebé... Tendremos más murió. Hijos. Seguramente un niño. Y también una niña. Tienes que calmarte. Katia, querida, te presento a Camila. Es mi amiga y una excelente ginecóloga. Es un placer. Le conté a Camila sobre tu problema y accedió a examinarte. Muéstrale tus exámenes. ¿Tienes copias? Sí, pero los doctores dijeron que deben pasar unos 2 o 3 meses antes de que alguien me examine. Creo que no debes malgastar tu tiempo. Necesitamos encontrar el problema. Rosa, ya basta. Déjame decidir quién y cuándo me van a examinar. Katia, entiendo tu molestia, pero debes seguir adelante, Katia. Acabo de decirte que no quiero. Bueno, de hecho, sus médicos tienen razón. Espera que su ciclo y el perfil endocrino se normalice. Pero si cambia de parecer, estaré contenta de atenderle. Gracias. Y ahora tengo que irme. Camila, gracias por venir. ¿Cómo pudiste? ¿Y ahora qué hice? Me lo preguntas. Arreglé una reunión con una persona importante. Hice que viniera temprano y no estás complacida.
Camila es una persona educada y de buenos modales. Nunca demostraría que está ofendida. Sin embargo, si se ofendió, mañana todos sabrán la clase de persona que eres. Todo el mundo me dijo que debía haber casado a mi hijo con alguien de mi país. Todos me advirtieron que las rusas eran quisquillosas. Ellas nunca saben lo que quieren. Pero pensé que eras diferente. Pensé que eras devota a la familia y ahora me muestras tu verdadera cara. Pensé que Adil y yo teníamos el derecho a decidir cómo llevar nuestra relación. Si Adil decidiera todo por sí mismo, el hijo de tu hermana estaría en un orfanato desde hace tiempo. Y tú estarías trabajando día y noche en su maldito club. ¿Por qué dices eso? Adil no es así. Adil es mi hijo. Lo conozco mucho mejor que tú. Un hijo es lo único que podría ayudarlo a recobrar el juicio. Sin embargo, me decepcionas. ¿Qué? Estabas tan preocupada por tu sobrino que nunca le prestaste atención a este niño. De hecho, no cuidaste de ti como era debido. Ahí están los resultados. Y ni siquiera quieres ir a un doctor. De inmediato le pediré a Adil que busque a Panya para que nos mudemos de aquí. Ahora entiendo por qué él siempre quiso vivir lejos de ti. Sin embargo, por alguna razón no puede pagarlo. Creo que esa señora quiere hablar contigo. Mamá, ¿qué haces aquí? Sí, has invertido mucho aquí. Sin embargo, lo veo vacío. Deberías venir los viernes. Los viernes está totalmente lleno. Lástima que no todos los días es viernes, ¿cierto? Nuestro último acuerdo ya no funciona. Quiero ofrecerte un nuevo trato. ¡Gulia! ¡Buen día! ¿Dónde estás? Hola. Me tienes mal acostumbrada. Ahora me levanto a las 7. ¿Gulia? ¿Qué pasó? ¿Por qué empacas tus cosas? ¿Rosa te despidió? Lo siento, Katia. Ellos comerán un postre especial. Se los llevarás una hora después de haber empezado el banquete. Y llama a Sinat, pídele que compre platos grandes. Lamento la tardanza. ¿Duermes demasiado? Es que Gulia estaba llorando. ¿La despediste? Gulia vivirá con su familia por un mes. Es indecente cuando la novia vive en casa del novio antes de la boda. No comprendo. Como tú no quieres tener un hijo, Adil decidió tomar una segunda esposa. Es musulmán y, como sabes, está permitido. ¿Estás bromeando? Nunca hago eso. Yo creo que Adil jamás me haría eso. Pregúntale tú misma. Toma esto. Es por el mes anterior. Te daré más la semana que viene. Muchas gracias. Pero no puedo trabajar más aquí. Lo siento. Te pagaré antes del fin de mes. Te lo prometo. Todo tu dinero lo tendré. No es por el pago. Es que la verdad... No es solo por el pago. Cuando me contrataste dijiste que sería un club moderno para gente joven. Sin embargo, solo veo matones aquí haciendo sus negocios o como lo llamen. Escucha, te pagaré por las molestias y a ellos los alejaré. Este será un buen lugar. Esa es mi meta. Lo siento. No tengo tiempo para esperar. ¿Y tú? Será mejor que abandones esto también. ¿Qué dices? Tranquilo, tranquilo. Es obvio que estás drogado. Mejor te sales de esto ahora o será más difícil. ¿Qué rayos haces aquí? ¿No ves que estoy ocupado? Quiero hablar contigo sobre Gulia. Rosa me dijo que querías una segunda esposa. Adil, por favor, dime que no es verdad y que lo dijo por maldad. Cariño, te amo solo a ti. Te lo juro. Pero mamá quiere un heredero. Me dará el dinero solo si tengo un hijo.
Debes entender que sin ese dinero, entonces me matarán. Vende este bendito club. ¿Vender el club? ¿En verdad eres tan estúpida? Ellos son personas peligrosas. No esperarán. Sabes, yo no puedo llevarle la contra a mi mamá. Ahora tendrás que aguantártelo. Pero todo es por tu bien. Oye, pronto obtendré el dinero. Los mandaremos al infierno y nos largaremos de aquí. Solo tú y yo. ¿Quieres que soporte el hecho de que mi esposo tiene una segunda esposa? Deja de decir estupideces. De acuerdo a los papeles, solo tengo una esposa. Y todos estos rituales no significan nada. Todo estará bien. Cariño, confía en mí. Hola. Escucha, te explicaré todo. No me dieron el préstamo otra vez. Prometí que conseguiría el dinero, ¿sí? Sí, esta vez es verdad. Sí. ¿Qué estás haciendo, mujer? Voy a dejar a mi esposo. Pediré el divorcio. ¿Divorcio? Imposible. No hay divorcios en nuestra familia. No creo que Adil vaya a estar de acuerdo. ¿No te parece que tu decisión es tonta? Bueno, para empezar, dejaré esta casa. ¿A dónde irás? No tienes a dónde ir. Ese no es tu problema. Te pido que no te vayas. Por lo menos, hasta el día de la boda, no me deshonres. ¿Quieres seguir humillándome? ¿No es así? Te he hecho mucho por ti. Esto es lo único que te pido. Luego te puedes ir a donde quieras. Está bien. Voy a hacer lo que me estás pidiendo. Gracias. Hola, Katia. Adelgazaste tanto que no te reconocí. ¿Qué tal, Rosa? ¿Dónde está Vanya? Con mi compañera. Renté un departamento con una madre como yo, así que cuando una está trabajando, la otra se queda con los niños. Vanya ha crecido mucho, supongo. Bueno, sí. El tiempo vuela. Pensé que te habías ido a tu pueblo natal. Eso quería, pero no se encuentra trabajo si tienes un niño pequeño. ¿Pero tú qué estás haciendo aquí? Vine a pedirte que me disculpes. Desde que te fuiste, todo se ha derrumbado en la casa. Adil llega a casa borracho o inclusive drogado. Se la pasa varios días fuera de casa. Se llevó todos mis ahorros, todos. Cometí un gran error. Te ofendí y además hice que te fueras. Creí que haría que mi hijo sentara cabeza, pero no pensé para nada en su felicidad. Ahora todo ha cambiado. Eché a Adil de la casa. ¿Lo echaste? ¿Por qué? Casi de inmediato comenzó a tratar a Gulia de manera inhumana. Vi sus moretones y una vez la atacó en mi presencia. Eso casi resultó en un aborto. Su embarazo no es fácil. Espera gemelos. No ha llamado desde hace meses y yo tampoco lo llamo. Cometí un error. Hice que mi propio hijo se casara con una mujer a la que no amaba e hice que tú te fueras.
Le hice daño a todos. Katia, por favor, vuelve. La casa se cae a pedazos sin ti. No sé si podría. Mientras Julia esté con él. Los precios se han vuelto exorbitantes. Y no tuvimos clientes esta semana. Pronto tendremos que pagar los impuestos. ¿Quién demonios será? ¿Quién es? ¡Ay, hija! Siento haber venido tan tarde. ¡Katia! Yo lo cargo. Katia, llegas justo a tiempo para comer con nosotros. Entra. Julia, no deberías. Yo lo hago. Debes descansar. De ninguna manera. Eres la primera esposa. Voy a servir todo en un momento. ¿Qué dijiste? ¿La primera esposa? Hola, mamá. Hola. Katia, ¿volvió? Sí. Pero si la ofendemos de nuevo, se irá. Nunca le haría daño. Si no hubiera estado de acuerdo con tu idea del segundo matrimonio, al parecer todo sería diferente. Me dijiste por teléfono que querías volver. Bueno, si dejaste volver a tu hija, puedes perdonar a tu hijo. No te atrevas a comparar. Katia siempre fue buena con nosotros. Fui yo quien la lastimó. Aún así, ella te perdonó. ¿Me puedes perdonar a mí? Dejaré que vuelvas con una condición nada más. ¿Cuál? Irás a rehabilitación. Necesitas ayuda, Adil. De acuerdo. Veo que el orgullo no te duró mucho. Tan pronto como te dio hambre, volviste. La primera esposa. Tu madre me lo pidió. ¿Volviste para quedarte? Sí. Es mi casa, ¿o no? Aunque juré que nunca volvería a ver a esa víbora. Bueno, tendremos que esperar. Pronto me volveré exitoso. No la volveré a ver y te llevaré conmigo. Volví para ayudar con el restaurante y para nada más. Oye, te hice daño, lo sé. Pero ahora será diferente. Yo descubrí una salida. Cariño, dame una oportunidad. ¡No! ¡Entonces vete! Tengo otra esposa. ¿Lo recuerdas? Buen día. ¿Qué te pasó en la cara? No me pasó nada. Fue un accidente. ¿Fue Adil? ¿Por qué te levantaste temprano? Ven conmigo. Tenemos Vamos, vuelve trabajo. A la cama Hoy conmigo. A Katia puede no, hacerlo suéltame. Sola. ¿No escuchaste lo que te dije? Te voy a castigar. No. Escucha a tu esposo. No,
¡Me la vas a pagar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya suéltala, te digo! ¿No ves que se siente mal? Déjala ir o le diré todo a Rosa. Katia, ¿qué te pasa? Estoy bromeando. ¿No lo ves? La voy a consolar. Vamos, cariño. Necesito a Gully aquí en la cocina. Da un paseo antes del desayuno. Ya verás. Te recordaré quién es el que manda. ¿Te golpeó? Sí, toda la noche. Y además, de nuevo sangré toda la noche. Iremos al hospital. Recuerda, si te golpea de nuevo, grita. Rosa y yo estamos de tu parte. Katia, ¿por qué me estás defendiendo? Yo soy culpable de todo. Por mi culpa, Adil está enojado, porque te fuiste ayer. Deja de decir eso. Cámbiate, vamos al hospital ya. Adil. Sí, lo intentaré. Es muy peligroso tenerla aquí, así que manda a los compradores lo más pronto posible. Entendido. Vamos. Buena suerte. Bueno, adiós. ¿Me estás espiando o qué? ¿Me vas a entregar, perra? No, entregar, perra. No, 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 tranquilo, no, tranquilo. No. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡No! Suerte de que los niños sobrevivieran. Pronto ganarán peso. Hice el menú de la semana. Solo la comida favorita de Gulia. Pobre chica. Todo el mismo día.
Adil con la cabeza rota. Y ella casi pierde a sus hijos. Pobre Adil. 2 meses en coma. ¿Conocer a sus hijos? El teléfono. ¿Hola? ¡No! 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 Lo siento. Era tan joven. No lo entiendo. Gracias. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Svetlana. Mi esposo lo conocía bien. Él está por allá. Fue por nuestro hijo. Sí, su esposo y su hijo estaban en nuestra boda. Debes haber amado mucho a tu esposo si aceptaste tolerar a la segunda esposa. ¿Lo amé? Mi esposo y yo no somos religiosos, para nada. Nos criaron en los tiempos de la Unión Soviética. Las cosas eran diferentes. Aún así, no puedo entender cómo toleraste la humillación. Nadie me humilló. Rosa siempre me ayudó y me apoyó en todo. Debes recordar algo. Eres la única esposa legítima de su hijo y tienes más derechos de los que puedas imaginar. Si necesitas algo, me llamas. Maxim es un abogado con experiencia y te puede aconsejar. Muchas gracias, pero no creo que me haga falta. Disculpe, tengo que irme. Gulia, vamos a casa. Yo lo maté. Yo maté a nuestro esposo. Todo fue un accidente. Adil estaba drogado. La policía lo comprobó. Se cayó y se golpeó. Eso fue lo que pasó. No debí haberme resistido. Debí haber aceptado mi culpa. Gulia, peleaste por tu vida, por la vida de tus hijos. Tenías el derecho. Vámonos a casa, es tarde. Voy a pelar papas para mañana. Te ayudaré porque la vida nunca para. Ahora estás a cargo. Te has convertido en la cabeza de la familia. La casa y el restaurante son de Rosa, así que ella es la jefa. Buenas tardes. ¿Busca a alguien? Llama a la anfitriona. Esa soy yo. ¿Qué necesita? Tú debes ser Katia, la viuda de Adil. Tu esposo era nuestro socio. Vine a buscar las cosas que aquí almacenamos. Pasen. Que estás bien informada. Adil te dijo que había ahí. No sé qué hay metido ahí y tampoco quiero saberlo.
No es todo. Falta un paquete. Ya le dije que yo no sé nada. Mi esposo no merecía lo que hacía. Deja de dar vueltas. No te creo. Conozco a las perras como tú. No podrás engañarme nunca. Por favor, yo no sé nada. Estos paquetes cuestan $50,000, como dos riñones tuyos. Tráemelo. O te los voy a quitar. Le juro que no sé dónde está. Está bien. Bien. De todas maneras, tu esposo era el responsable de esto. Así que sus deudas son tus deudas. Quiero que me entregues el dinero completo. Pero yo no lo tengo. El restaurante está quebrando y tenemos que alimentar a tres niños. ¿Tres niños? ¡Qué bien, Adil! Al menos en esta área eras un pro. ¿Bien? Le haré un favor a una madre de tres lindos niños. Pagarás en cuotas. En una semana llamaré y te diré a dónde llevar la primera cuota. Katia, ¿qué te pasó? ¿Te sientes mal? Estás pálida. ¿Qué sucedió? El maletín de la bodega. Unos gángster vinieron a buscarlo. Dijeron que faltaba un paquete y que nosotros. Quiero decir que yo tengo que pagar por eso. Adil no nos deja en paz ni muerto. Esto es mi culpa. Debo decirle todo a Rosa. Decirle todo. Dejar que me mate con sus propias manos. No le digas nada, ¿comprendes? Apenas sobrevivió el funeral. ¿Quieres matarla o qué? No. Ya lo resolveremos. Hola. Hola. Ah, disculpe, ¿esta es la casa de la señora Rosa? Sí, ella es mi suegra. ¿Puede firmar por ella? Está bien. Dime, ¿te gusta tu pelota? Es muy linda. Uf, al fin se durmieron. Oh, es una pelota grande. ¿Me la prestas? Llegó una carta para ti de una tal compañía Garant. ¿Podrías leerla en voz alta? Oye, sigue jugando con tu pelota. Oh. Le informamos que la constructora Garant ganó una licitación para construir una residencia en su distrito. Dentro de un mes debe desalojar las instalaciones de su... y una dirección. ¿A qué te refieres con desalojar? El monto de la indemnización es de 2,117,300 rublos para las casas y los edificios. No entiendo. ¿Qué indemnización? ¿Para qué? Quieren derrumbar nuestra casa para construir un nuevo edificio. No. No, de ninguna manera. Para las casas y los edificios. Aquí dice que el terreno le pertenece a la ciudad. ¿Eso es cierto? No lo sé. Antes aquí era un pequeño pueblo. Esta casa era una oficina postal. En los 90 todo se desmoronó. La oficina postal cerró y mi esposo compró esta casa cuando ya estaba destruida. No. Trabajamos tanto para levantarla. No, no les daré nada. El director general Bersarin. ¡Un bastardo! ¡Nos quiere echar de aquí! Julia, todo está bien. Iré a hablar con este Bersarin.
Dejemos que esta compañía de pacotilla conozca con quién tratan. Prepara los documentos. Sí. Iré a cambiarme. Los documentos. Los documentos. Todo es mi culpa. Vendrán por nosotras. Hola, ¿cómo está? Hola. Recibí una carta de la compañía Garanti. Quisiera hablar. ¿Tiene una cita? No, pero yo... Aquí tiene el teléfono. Llame y haga una cita. Ellos la vendrán a buscar aquí. Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Katia. Recibí una carta de su compañía sobre el proyecto y me gustaría discutirlo con su director. No, espere, yo... Una orden para Garant. Pase. Entonces, ¿iremos a tu departamento? ¿Y tu esposa? ¿Esposa? No, ni preguntes. No tiene importancia. Bueno. ¿Hola? Hola. Hola, señora. ¿Dónde quiere que le firme? Nuestra familia recibió una carta. Quisiera hablar con el señor Bersarin. No hay nada de qué hablar. Todo está escrito. Así que ya puede marcharse. ¿Usted es el señor Bersarin? Señorita, él salió y no volverá pronto. Está bien. Yo lo esperaré. Espera un segundo. Oiga, ¿quién la dejó entrar? Le pido que se vaya de inmediato. No me iré hasta que hable con él. Chicos, ¿quién me busca? Hola. Esta chica vino a hablar sobre la demolición. Tienen un predio ahí. ¿En serio? Sí, es que tenemos una casa y también un restaurante. Y si cree que nos puede desalojar, usted está equivocado. No es suficiente. Llamaré a Basta, seguridad. No es necesario llamar a seguridad. Aún no he entendido nada. Vamos a mi oficina. Le echaré un vistazo a tus documentos. Dáselo al mensajero. Claro. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Katia. 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 ¿Katia, té o café? ¿Trajiste los documentos? Sí, mírelos. Bien. Según veo, los documentos son muy interesantes. De acuerdo a este documento, tú tienes un predio de una planta y otro de tres pisos, ¿no? Bueno, mi suegra lo construyó con su trabajo. Obtuvo un permiso. ¿Por qué viniste tú y no ella? ¿Cuál es la diferencia? Es una causa común. Ella se siente mal. Katia, toma. Esta es mi propuesta final, considerando que la familia está perdiendo el negocio. No me entendió. No vamos a permitir que lo derrumben.
Pensé que eras más lista. Adiós, señor Bersarin. Adiós. ¿Entonces? ¿Podría decirme qué discutió con esa mujer? Katia. ¿Sabes? Tengo el presentimiento de que ya he visto a esta chica de ojos azules en otro lado. Sí. Ah, sí. Muchas gracias por tu ayuda, Maxim. Te debemos una. Por supuesto que no, tía Rosa. Me siento muy bien aquí, incluso mejor que en casa. Y... gracias. No nos sentamos a comer juntos muy a menudo. Cuando mis padres me compraron un departamento, yo estaba solo. Y el cordero que ustedes sirven, por supuesto, es como el de mi abuela. Tía, ¿tú lo cocinaste? ¿Qué? No, fue Gulia. Gulia. Es maravilloso cómo te encargas de todo teniendo dos hijos. Bueno, son muy tranquilos. Maxim. ¿Sí? ¿Pudiste revisar los documentos? Sí, por supuesto. Tengo que decirle, tía. Está difícil. La casa fue comprada en los 90 como una propiedad no residencial y su esposo consiguió transferirla a una residencial. Aunque de acuerdo a los documentos el terreno le pertenece a la ciudad, así que... si la administración está de parte del constructor, no tenemos oportunidades. Lo único que podemos hacer es... recolectar firmas de los locales en apoyo al restaurante y en contra de la construcción. Mañana iré por los alrededores. No creo que nos apoyen. Hemos vivido aquí por años. Y somos extraños para ellos. La mayoría no han ido a nuestro restaurante. Creen que es sucio y costoso. Tengo una idea. Alina, ten cuidado, por favor, ¿sí? Súbete en la rueda. El chico es ruso, ¿cierto? Sí, que lo es. Vanya, deja de llorar. No puedes ir ahora. Con cuidado. Súbete en la rueda con las niñas. Cariño. Por aquí. Qué lindo. Ven, te voy a acomodar. Tu hijo tiene unos hermosos ojos. Siempre que lo veo me fascina. Ay, muchas gracias. Vanya es como mi propio hijo. Aunque no es mi hijo. ¿De quién es? Es el hijo de la primera esposa de mi esposo. Oh. ¿Eres la segunda esposa? Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Gulia. ¿Gulia es el diminutivo de Gulichatay? Gusel. ¿Y cuál es el nombre de los gemelos? Él es Anja y ella es Almaz. ¿La primera esposa no te golpea? ¿No te da miedo que te haga algo? Ay, no. Katia es un ser bueno. ¿Katia? Ah, me refiero a que todo está bien contigo. Seguro ni te consultaron, ¿verdad? ¿Y estuvo ella de acuerdo? Bueno, ella aceptó cuando vio lo mucho que yo la ayudaba. Ah. Ella te tiene mucha confianza. Sí. Me fascina. Bueno, tendré que persuadir a mi esposo. ¿Por qué no? Que haga ejercicio de mazo conmigo. Celebraremos el aniversario de nuestro restaurante. Están invitadas. Y no hay que pagar nada. Por favor, traigan a sus hijos. Será delicioso y muy acogedor. Muchas gracias. Mira, hay que ir. Es en vano. No tiene sentido. Nadie tiene intención de firmar. Después de
Buenas tardes. Por favor, pasen. Mi nombre es Katia. Y ella es Rosa, la dueña del restaurante. Sí, hoy en día los jóvenes quieren cambiar todo y nosotros estamos intentando mantener las tradiciones. Tomen asiento, por favor. Tus hijos pueden jugar en la parte de atrás, por allá. Dejen sus abrigos aquí. Pueden dejar sus abrigos aquí. Pasen, por favor. Es muy agradable aquí. De haber sabido que tenían un patio de juegos como este, los hubiera traído antes. Por favor, siéntense. Sí, por favor, se pueden sentar por allá. Ah, ¿en serio? Gracias. Muchas gracias, está muy rico. De nada. ¿Cocina aquí? Por supuesto. ¿Me puede obsequiar la receta de esta ensalada? Es muy sencilla. Mi esposo cumple años el mes que viene y quiero que lo celebremos aquí. ¿En serio? Sería un placer, pero... Pensé que sí lo iba a ver aquí. No creo que para ese entonces estemos abiertos. ¿O sea que cerrará el restaurante? Tengo que hacerlo. Derrumbarán la casa. Quieren construir un edificio. Quieren construir edificios en todos lados. Ya no podemos estacionarnos. Bueno, ¿podemos ayudarlos de algún modo? Katia. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Pueden firmar una demanda contra la construcción? Sí, estoy lista para firmar. Sí, sí, yo quiero firmar. Bueno, yo también. Yo firmo. Yo también voy a firmar. Muy amable. ¿Sí? Yo quiero firmarla. Por supuesto. Dámela a mí. ¿Puedo firmar, por favor? Yo, por favor. Dámelo a mí. Sinat, trae el vino. No puedo creer que rechazaran el caso. Maxim, podemos apelar. Hay que hacer algo. Es inútil. ¿No entiendes que todo está bajo su control? Lo siento, tía. Hicimos lo que pudimos. Debo recordarles que tendrán que desocupar las instalaciones en 10 días. Primero, en 10 días hábiles. Segundo, hay que discutir el monto de la compensación. Nosotros valoramos su tiempo. ¿Y dónde está su jefe? ¿No quiso asistir? ¿Para qué? No pensó nunca en presentarse. Por cierto, señorita, si le pareció que fue amable de algún modo con usted, está equivocada totalmente. Fue una fantasía. Jugamos diferentes roles. Él es el policía bueno y yo el policía malo. Pero compartimos intereses. Y ninguno incluye la caridad. Hasta luego. Tenemos que marcharnos. ¿Qué sucedió? Sufriste un infarto. Pero el doctor dice que todo está bien. No te preocupes. Katia, estoy cansada. Ahora soy una carga. No me digas tonterías, no eres una carga. Nuestra familia no existiría sin ti. Seguiremos luchando. Quiero que cumplas mi deseo. Para ser precisos, es mi legado. Quítales el dinero a esas personas y divídelo con Gulia. Tómalo y sé feliz. Katia, eres lista. Eres bonita y joven. Vanya ya no es un bebé. Katia, tienes que vivir una vida feliz. Cásate pronto. ¿Ya quieres que me vaya? Todo.
Toda mi vida traté de hacer un nido para que todos se sintieran cómodos. Quería hijos y nietos para vivir bajo un mismo techo. Pero el mundo funciona diferente. Katy, estoy cansada. Está sentado como un buitre. Le dije que estabas en el hospital, pero no nos deja tranquilos. Tú tranquila. Prepara café si puedes. Hola, buenas tardes. Katia. ¿Qué tal? Buenas tardes. No esperaba verlo aquí. ¿No fue suficiente? Katia, yo no vine a pelear. ¿Té o café? Una taza de café, por favor. Nilia, por favor, otra taza de café. ¿Y qué es lo que quiere? Ganó el caso y... nos mudamos en un par de semanas. ¿O qué? ¿Vino a apresurarnos? No, no, ese no es el asunto. No es el asunto. Para mí es intrigante. Porque una joven tan hermosa defiende tanto intereses ajenos. Son intereses míos también. Soy la viuda de su hijo, la gerente del restaurante. Bien, si no me equivoco, aquí hay otra viuda, ¿cierto? ¿Sabe? Cuando estuve en las calles sin dinero, con mi hermana adolescente embarazada, solo esta familia me ayudó. Ellos aceptaron al hijo de mi hermana. Son mi familia, soy responsable de ellos. El resto no es su asunto. Disculpa, Katia. No quería lastimarte. Comprendo tu elección de ayudar a la familia. Quiero apoyar en verdad. ¿De qué habla? Puedo comprar un departamento para ti. Uno grande, en el mejor distrito. Y está muy elegante, muy lindo. Y también te ofrezco trabajo en mi oficina. Disculpe. Sí. Le he dicho que no tenemos dinero. El restaurante cerrará. Casi estamos en la calle. Intentaré buscar el dinero. Si tienes algún problema, puedo ayudarte. No es su problema. No acepto. No trabajaré para usted. Ya pensaremos en algo. Piénsalo, Katia. Cuando lo hayas pensado, llámame. Hasta pronto. Sí, adiós. ¿Qué tienes? No te serví porque estaba él aquí. No voy a tratar a ese monstruo. No es un monstruo, son negocios. Es igual. Ofreció comprarnos un departamento en una zona residencial cerca de Moscú. ¿Eso es mejor? Digo, mejor que su pobre indemnización. Sí, pero no nos imagino viviendo allí, aunque sea grande. Gulia y tú se quedarían ahí con los niños. Sinat y yo buscaremos otro lugar.
Nilia, no digas tonterías. Somos familia y estaremos juntos siempre. Seguro no has comido. Come algo, por favor. Puedo darle 120.790 si quiere. ¿Tampoco? Evaluamos las piedras de acuerdo a su peso. Si quiere, pónganla en venta. Y tendrá el dinero luego de la negociación. Menos las comisiones, por supuesto. No, necesito el dinero ahora. Por favor, pese esta también. De acuerdo. Escucha, hay una chica que tiene serios problemas. Quiero que la vigiles. Descubre cuáles son sus problemas e infórmame. Entendido. El nombre de la chica es Katia Sanjurina. No está completo. Logramos recolectar solo 2/3. Le pido una semana de gracia para conseguirlo. Se te pidió una décima parte de lo que debes. Esa es tu gracia. No podrás engañarme nunca. Nos están quitando la casa. Mi suegra está grave en el hospital. Por favor, se lo ruego. Eres una buena actriz. ¿Sabes? Casi te creo que no estás involucrada en nada de esto. ¿Bien? ¿Dónde está, perra? ¿Dónde lo metiste? Juro que no lo sé. Por favor, suélteme. No lo sé. ¿Qué tal si me divierto contigo un poco? ¿Eh? Tal vez así puedas recordar. Déjala ir. ¿Quién eres tú? Tranquilo. Cálmate. Déjala ir. Tengo tu dinero. Y dijiste que eras una pobre viuda. Que no tenías a nadie que te defendiera. Pues veamos qué vino a traer. Tómalo. Ajá. Déjala ir. Espera. Contaré el dinero bien, ¿no crees? Tengo que contar. Verificar. ¿Terminaste? Estar seguro. Tranquila. Ya, ya. Nos vamos. ¡Alto ahí! ¡Dije que no se muevan! Sus armas.
Buenas tardes. Buenas tardes. Pasa. Gracias. En el hospital dijeron que te fuiste sin permiso. Bueno, ¿para qué me iba a quedar? Píldoras puedo tomarlas en casa. Te compré un pastel. Quiero agradecerte. Sin ti yo no... Katia, gracias por el pastel. Tomemos algo de té con el pastel. No, mejor me voy. Katia, la verdad no Katia, quiero... viniste a verme, ¿eh? Así que tienes que quedarte. Entra. Muchas gracias. Estuve en la policía. ¿Y? Le dije todo al detective. Bien. Tenía que ir sin demora, pero estaba asustada. Espero que no tengas problemas por mí. Katia, no tendré problemas por ti. Esos hombres debían estar en prisión desde hace mucho, así que le hiciste un favor al mundo. Ayudaste a la policía a capturarlos. Además, nosotros tenemos permiso para portar armas. Y no disparamos primero. Sí. Sí. Katia. Casi no te reconocí ese día en la oficina. En serio, tu gorra, tu chaqueta. Esa cara triste. La sortija en tu dedo. Solía recordar a la chica alegre. Para resumir, había pedido el divorcio hace poco. Y mi esposa se cortó las muñecas, por eso no me fui lejos. No lo hice por ella, sino por mi hijo. Nunca me lo perdonaría. Así que tomó 2 años más de terapias, hospitales y lágrimas. Entonces la encontraron muerta a las afueras de la ciudad. Lo siento mucho. También lo siento, Katia. Lo siento. Mi hijo fue al extranjero a estudiar hace 1 año, así que me dejó solo. Katia, en serio, vives en mi mente. Pensé que estabas casada. Y claro que eras feliz con tu esposo y que te habías olvidado por completo de mí. Eres una mujer amable. La gente amable. Siempre ama la vida. Tengo una sorpresa para ti. Esto es tuyo. ¿Qué es eso? Son los documentos. Los documentos referentes a tu familia, tus negocios, tu propiedad, tu restaurante, tu casa. No construiremos. Estamos en crisis. Igor, no deberías. Has hecho mucho por mí. Katia, deja que por una vez en mi vida haga lo que deseo. No puedo hacerlo. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querido Banja, feliz cumpleaños a ti. Ahora. Y ahora, el regalo. Muy bien, vamos a ver.
set de construcción que quería! ¡Es de Maxim! Maxim, no deberías dar regalos demasiado costosos. Déjame, solo quería ser feliz a Vanya. Es como un hijo para mí. Todos son como mi familia. También te amamos, Maxim. Tía, tú reemplazaste a la madre de Gulia. Por eso te pido su mano. Por supuesto, si es que Gulia acepta ser mi esposa. Estaré encantada. Yo iré a prepararte. Katia, ¿puedes ayudarme? ¿Qué hago? Estoy segura de que debes aceptar. ¿Pero cómo podría? En ese caso tendré que decirle la verdad sobre Adil. Maxim nunca me va a perdonar. Gulia, escucha. Cada mujer tiene sus propios secretos. Y él no debe saberlos todos. Entiendo cómo te sientes, pero es tu decisión. Y de ninguna otra persona. ¿Quieres a Maxim? ¿Estás lista para darle a los niños un gran padre y convertirte en una gran esposa? Lo estoy. Entonces no digas nada. Nunca. Gulia, escucha, nadie es un santo. Sé la esposa soñada de Maxim. El cartero acaba de traer esto para ti. Gracias, Xenia. Es de Dasha. Es de Dasha. Ella vendrá pronto. Eso es. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Gulia, la puerta. Voy a la estación de gasolina. Voy llegando. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Me alegra que ahora sí estés muy bien. Solía pensar en ti. De haber sabido que tu sueño se cumpliría, me habría sentido mejor. Antes de cumplir mi sueño, tuve que pasar por muchas dificultades. Es imposible hallar las palabras para decirlo. Incluso mi esposo no lo sabe todo, pero creo que estaría muerta sin su amor. Espera, pensé que había sido invitada por una agencia. No, porque habrían de invitarme. ¿Sabes qué? Me fui por mi cuenta, Katia. ¿Y cómo conseguiste el dinero? Le pedí al viejo Leonja. Sí, le dije que el bebé que acababa de tener era suyo. Lo amenacé con demandarlo. Hubieras visto su cara en ese momento.
Por cierto, vi al nuevo enamorado de Lisa en su página de internet. Podría ser su hijo. Y al parecer ahora Leon Gia vigila su casa de campo como un perro. No has cambiado para nada. Entonces, ¿él sabe que tiene un hijo? Por supuesto, lo sabe. Pero no te preocupes, él no lo quiere. ¿Y tú? ¿A qué te refieres? Soy su madre. ¿O no lo soy? Lo siento. Tuve que adoptarlo. Bien, me iré. Pero por favor, llévalo a verme, ¿sí? Buenas tardes, ¿está Katia? Sí, entre. Gracias. Hola, Katia. Hola. ¿Puedo? Sí, claro. Katia, quisiera decirte que... te fuiste de repente y me di cuenta que estaba cometiendo un error. No debí dejarte ir. Espero poder remediarlo. Perfecta. Oh, siéntate, querida. Ya tienes 50, pero pareces joven. Eres mi ejemplo. Qué bueno que vengas con Igor. Y que traigas a Vanya contigo. Yo sé lo difícil que es inaugurar un restaurante. Sí, es agotador. Casi no hemos dormido. Gracias por reunir a toda la familia. Maxim, querido, ven, tómame una foto con mis niños, por favor. Nilia, Gulia, Vanya y todos, vengan conmigo. Vengan a la fotografía, por favor. Muy bien, chicos.